bienvenido. Muchas gracias, Rosy. Buenas tardes y bueno, también para los televidentes. Las primeras visitas internacionales del presidente Luis Ignacio Lula da Silva son una evidencia clara del enfoque que tendrá la política exterior del nuevo gobierno brasileño y los propósitos en ese sentido. Ninguno de los países, obviamente, ha sido elegido al azar. El primero fue Argentina, dándole continuidad a una tradición de los presidentes brasileños, pero afianzando también su vocación latinoamericanista, su compromiso con la integración regional y el protagonismo que tendrá Brasil en ese proceso. Una visita a Buenos Aires que, como sabemos, coincidió con la cumbre de la CELAC y a la cual Lula no llegó con las manos vacías. En su carpeta de trabajo trajo la idea de una moneda común, por ejemplo, que podría extenderse al resto de América Latina, una idea polémica, un proyecto de muy difícil implementación, eso es cierto, pero que fija principios y proyecciones. También fue a Uruguay, donde como uno de los pilares del Mercosur, como el más poderoso miembro del bloque, enfrentó las fisuras provocadas por el pequeño Montevideo. El tercer país fue Estados Unidos y aquí vale la pena detenerse, porque si bien Lula fue a reforzar lazos con Washington, a potenciar áreas de cooperación, también fue a dejarle muy claro un mensaje al presidente Joe Biden, su visión de las relaciones internacionales, su enfoque propio, que Brasil llegaba con su enfoque propio respecto a determinados fenómenos. Le dejó muy claro también que Brasil propone una relación de colaboración, pero no una relación de lacayo, y que con el gobierno brasileño actual no será bienvenida una posición monroísta de Washington hacia América Latina. Fíjense que si bien se habló de defensa de la Amazonía y de democracia, Lula además pidió crear un grupo de negociadores para resolver el conflicto en torno a Ucrania y diseñar un nuevo orden mundial, escuchen bien, que involucre a los países más ricos con el desarrollo de las naciones subdesarrolladas y la eliminación de la pobreza. Según informaciones previas a la visita, el bloqueo a Cuba fue otro tema más discreto entre ambos mandatarios. ¿Cómo habrá tomado Joe Biden ese cuestionamiento respecto a la política hacia nuestro país? ¿Cómo habrá caído la propuesta de una salida diplomática al tema de Ucrania en los oídos de un país que ha hecho de todo para agudizar el conflicto, que se está llenando los bolsillos con esta guerra y que además es en buena medida responsable de su inicio? ¿Cómo se habrá recibido estas propuestas en el país más beneficiado del actual orden mundial tan injusto y desequilibrado, como ya sabemos? Pero quizás el ejemplo más evidente de esa postura independiente será su próxima visita a China, su primer socio comercial, por delante de los Estados Unidos incluso, y uno de los principales rivales de la Casa Blanca en el actual tablero internacional. Es cierto que no se puede tomar esta visita, leerse esta visita como un desafío a Biden, obviamente, pero me atrevo a decir que el principal objetivo de la visita de Lula a China será reforzar lazos y potenciar el grupo BRICS como protagonista de ese mundo multipolar que cada día seduce más, que cada día interesa más. Y eso, específicamente eso, no es lo que espera Biden, digo yo, de un aliado incondicional. ¿Qué estamos viendo? Sencillamente un país que está regresando a la arena internacional y quiere hacerlo como protagonista, no como un país de segunda ni de tercera, como una potencia, un estatus que siente coherente con el tamaño de su geografía, con el tamaño de su economía y acorde también con sus alianzas. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.